También para subirlos al YouTube, ¿no? Y estoy grabando ya. No creo. Ah, yo también estoy grabando, así que dice el dicho. Como dice el dicho, el programa número uno de la televisión. ¿Qué tal, gente de YouTube? Para los que están viendo esto, es un stream resubido de Twitch. Si quieren verlo completamente en vivo con los noobs, estaremos en los canales de Twitch que estarán en la descripción. Así que bienvenidos al atraco de fuga de la prisión. Totalmente. Esto se jugó antes del sismo, para que lo sepan. Oye, yo no quiero estar de que mi equipo esté este pendejo. Alguien cámbiese, ¿no? A ver, Chris, vete con Fede. No, es cierto. Vente, mi Chris. Dale, listo para jugar. Ya, Chris, ya. No te enojes, ya. No te emputes, no llores. Yo no sé de qué hablan. Yo aquí estoy sentadito con mi leche. Ya, no te ardas. No hay una máscara así de Slipknot. Oye, no mames, güey, nadie te va a creer que eres policía con esa pinche cara pintada, güey. Güey, soy un policía mimo, cabrón, es un disfraz. Deja de ser un puto ridículo más en GTA. Ya estamos hartos de ridículos. De normal. Y si no pueden, renuncien. Mames. Bueno, saludos, güero, yo también soy güero. Saludos al güero que también es güero, Chavo Hot. ¿Y si estás muy hot o qué? ¿Cuánto te mide la reata? ¡Este, men! 190 que nos regala 10 tetrapacks. Y ya estamos listos, porque ya le di listo. No sé quién falta. ¿Quién falta de darle listo, par de estúpidos? Me vale verga, yo estoy escogiendo mi mascarita con todo el tiempo. Jefe de lobo. Me vale verga. Dice, listo. La mitad del equipo... Ah, ya no alcancé lo que tenemos que hacer, pero pues chingue su madre. Mira, el pinche whatever, güero. El pinche huevo, verbo. Porque le gusta IT, ¿va, güey? ¿Te gusta la de IT? ¡Que vive el diablo! Órale, Cristian. ¡Ay, cabrón! Aquí, pendejo, ¿qué haces? Ve al carguero. ¡Órale, hijo de la verga! Ven, Fixernanes. Ahora soy de pendejos. Tenemos que robar un coche de policía, mi querido Chris Cross. Así que donde veas. Ah, a ustedes les tocó lo difícil. ¿Quieres que pongan el mapa de estación de policía? A ver. No sé qué tan bueno sea robar un directo de la estación, pero... No, no, tú ponle, si de camino nos encontramos otro así andando por la calle, nos lo chingamos. ¿Para dónde voy, papi? Es que te voy a explicar eso. En el mapa cuando esto, no sale nada. Nada más sale el vehículo personal y tú. Es que ahorita... Es que te voy a explicar. Es que déjame, te explico, cabrón. Es que no encuentro la guía roji. Es que me estás interrumpiendo. Oye, es que hay que tener respeto al hablar. No sé qué hacer, güey. Déjame hablar, por favor. Es que la comunicación primero va el mensaje y luego el receptor. Vas a tener que llamar a los judiciales. Ay, y tú subiéndote un carro, qué pendejo. Ahí vienen los policías, están marcados en el mapa. ¿Dónde? ¿Dónde vienen? ¿Dónde tienes el mapa, güey? Ah, ya. Ahorita pongo el mapa. Ahorita pongo el mapa, gente. Deje que lo encontremos, se va a acabar el puto tiempo, sepa su puta madre. Hola, ¿tú qué te pasa, culero? Ah, ¿me pintó dedo? Hijo de tu puta madre. A ver, bájate, cabrón. No se hablen así. ¡Épale! Tranquilos. Aquí espérate a que venga la policía, güey. Ay, ahora gatillero. La tiene gatillero. La tiene el gatillero. 32 norte. Viene una verga. Pinche Fede. Aquí derecho, aquí acelérale, culero, derecho viene uno. Vete por tu puto carril, mames, qué tanto trabajo te cuesta. No. Yo quiero ser como lo de Fast and Furious. Deja que se salgan. Este pinche cerro. ¿Qué pasó, Genoel? ¿Qué pasó, el chavo? Me viene persiguiendo. ¿Qué haces, güey? ¡Vamos, güey! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, Coco? ¡Hemos pintado, papu! ¡Dale! El coche está en un contenedor. Eso ya está, ¿verdad? Nada más hay que escondernos. Hay que escondernos y ya. ¡Cállense! No me dejan concentrarme. ¡Huye, pendejo! ¡Huye! Ahorita regresamos por él. Va, tu contenedor. ¿Ya lo guardaste el punto para que no nos vayamos a... Ya guardé el punto. Ahora solo hay que huir de la patrulla. ¿Dónde estará esta madre,
Venga, mi Cris, yo mientras voy a leer un poco de comentarios. Oh, Dios, no hay nada más rico que el celular. Ah, qué culiar, dice. Qué culiar. Qué culiar. No hay nada más rico que el celular. Ah, cómo me encantan los iPhones. Ah, no, perdón. Coger. Oigan, discúlpenme, ¿no? Pues oye. Ah, es de este lado, Ferfel. Entonces me voy a comer, compré unos chicharrones ahorita que fui a la. Pero ya vi, allá que nos voy guardando el pedo, ¿eh? Que se llaman Julimoy. A ver, ven. Mis chicharrones Julimoy tienen un parquito. Los compré por el. Verga, ¿sí? Es que la entrada es de qué lado. ¿Sabes que el coco de la Unitec, su tío es el que es dueño de esa empresa de Julimoy? Espérate, ahí viene el helicóptero, Chris. ¿De qué empresa? Es que ya me viniste bolas, güey. No, ya valió verga. ¿Te acuerdas del Coco de la Unitec? Su tío es el dueño de Pulimón. ¿De Chupa Limón? ¡Pulimoy! ¿De Chupa Limón? No, puto, no. Ay, amigo, ya los extrañaba. Se los juro que neta que Dios que sí. Míralo, míralo, pendejo. Míralo, no, pendejo. Es que el pasto no es buena idea. Por las pinches montañas, güey. Las patrullas no suben montañas. Espérame. Déjame agarrar por dónde voy, güey. ¿Alguna vez hiciste pruebas de manejo para aprender a manejar? Aquí está libre. Tú tranquilo, güey. Vas con pared. Hombre, libre. Mira, por ahí para arriba, papá. A la derecha, para arriba, todo. Es que aquí no hay patrulla, mira. Aquí no hay nada. ¿Cómo chingado tú esa que está enfrente, qué? ¿Esa que ya te vio, qué? Como es, esta no me tocó hacer la vez pasada, ¿eh? Esta no me había tocado. Míralo. O sea, esto es nuevo para los dos. Así es. Si viene el helicóptero ya valió verga, güey. La vez pasada yo era policía, no me acuerdo qué chingados hice. ¿Cómo ves? ¿Ya nos bajamos? Ah, no. A ver, súbele un poco al micrófono del Chris Cross. Ya le subí, mis queridos hermanos. Ya estoy. Mira, voy a hacer tiempo a ver si aquí podemos perderlos. Puta madre, este cabrón no se muere. ¿Dónde está? ¿Cuál cabrón? ¿Qué? ¿De qué hablas? Ahí, mira. Ahí creo que ya murió, ¿o no? Tranquilo, ahí síguete derecho, padre. Y no, ahí está. Ahí viene el helicóptero. ¡Ah! Súbete del otro lado. Ay. Me dieron. Súbete a la izquierda, ahí viene una patrulla, güey. Súbete. Ay, pinche crisantemo. Estoy haciendo lo mayor de tiempo. Ahí está, ya murió. Ponten ahí y ya valga, güey. Cuidado, Ferfer, cuidado. Ahora sí, vamos al punto, viejón. Tú viste que allá había una barda, ¿verdad? Nos vamos juntos, así que me voy a por el otro lado. Si quieres del otro lado tú, güey. Dios Jesus Christ. ¿Ustedes ya llegaron, amigos? No. Ya. Bueno, sí, pero... Estamos rifando. Ya. Bien, amigos. Está cool, está bonito, está chido. Mira lo que haces. ¿Qué haces, tío boludo? ¡Conche su madre! Vamos al lugar de los hechos. Vamos al lugar de los hechos por la patrulla que esperamos ahí siga. No, mames, lo que te iba a decir. ¿Y si va a seguir ahí, güey? Primero roben el coche de policía a Cerro de Pendejos. Pues es que ya dejamos una ahí vacía. Míralo. ¿Vas a pagar el seguro del coche, culero, eh? No creo. Primero es el coche. Primero es el coche, bestia. El cuchi. No mames, cuchi. El cochinero. Me dieron bien bonito. ¿Te están cogiendo? Entonces me voy a echar otro Julimoy. No me hiciste cabrón, no se muere. Voy mal. ¿Qué tal? Muchas gracias. Verga, es que ¿quién? Gracias, Mari. Manito. Mani Pacquiao. Mani el Pac-Man Pacquiao. ¿Ya no has comido tacos de cochi, güero? No, güey, ni siquiera me gustaron. Ahora sí que saben a cochi, ¿no? Saben a carbón. Ahí es donde voy a meter el sonido de los aplausos. Una vez estaba viendo el estaría cagado de comer chingaderas, ¿se acuerdan? Fue como el segundo. Ya no están Es que es en el momento, güey, así de hacer desmadre, llega la patrulla, la roba alguien y ya nada más no, se pierde la patrulla. No, pero, o sea, hay que hacer desmadre de una estrella, güey, no de pinches 40. ¿Por qué no encuentran una en la calle y no la encuentran? Ya viene la patrulla, ya está, nada, ya con esa.
Tranquilo, tranquilo, pinche hijo del madroso. Ahí viene, ahí viene. Vamos a esperarnos aquí, como que yo no fui. ¡Ay, Junior! No sé, disimula, calles, disimula. No me sé las que hay como para la sesión de policía. No tengo esta mamada. Échate un snack. Gracias, güero, ya le mandé el clip a la estúpida. Ahí vienen dos, güey, ¿qué vamos a hacer con dos? Cuéntanos, ya, ¿qué te dice? Vete, 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 a lo mejor se pierde, güey, a lo mejor se pierde esa. Ya nada más tenemos cerca las patrullas, no, ya vale. Cuéntanos, ¿qué te dice, güey? A la estúpida. Verga, ese puto. Ya, déjame por ella, déjame por ella. Tuya, 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 tuya. Ahí me voy. Ahí me voy, culo. Ah, verga, van a matar. Ok, voy con... ¿No tienes snacks? Tú vete, güey. Eres libre, güey. No. Ya, güey. Soy libre como el viento, tiro al blanco. ¿Te están siguiendo o no? Sí, güey, sí me están siguiendo. Pues si yo maté a los policías. Pero no, sí, pero sabes cómo... Ahí, que se juntaban más conmigo. Sí sabes cómo chingarte, no, unos buenos snacks. La voy a cagar, la voy a cagar. No. Dale, ah, púchale, no, no, el que es no, select. No puedes chocar, güey. Si la chocas, pues... El select... Y lo dejas puchado. Y hay una parte donde dice inventario. Ajá. Inventario, ahí te debe salir chalecos antibalas, snacks. Entonces, si sí tienes, ahí te va a salir. Y esos te dan vida, güey. La volteé sin querer, necesito que me ayudes a voltearla. Ay, no mames, güey. ¿Pero dónde estás, güey? No me sales. Aquí, pues ven a donde estoy yo. Ya, ya te encontré, te encontré. O sea, ya me libré de la policía, pero. Voy. Estoy bien pendejo. Pero ya no te van a matar, ahorita no te corres peligro. No. Ah, que ya estaba perdiendo la policía, ya la perdí. No te preocupes, ya no me están siguiendo. ¿Dónde estará el contenedor? Ya estoy llegando por ti. Debe estar arriba. ¿Pero qué? ¿Te llego y te choco así a la verga? Pues no, ¿eh? Y llégale por atrás, mira, por el lado que está aquí levantadito. Y la volteas. ¿Dónde está ese? A la verga, me están disparando. Estoy subiendo por un contenedor. Sí la cagué, güey, discúlpame. Uy. Perdón. Manches, me siento como Terminator aquí, cabrón. Como Terminator. Antes de que explote. Voy corriendo, güey. Voy corriendo, sin detenerme. Un amigo voy. Uy. Voy a intentar hacer porque el... ¡No mames! Hijo de puta. Un pendejo me salió. Dátele un putazo para voltearla, mi querido Cristian. Está en el contenedor. Vamos a ver si Cristian lo puede lograr. Vamos a ver. Ahí viene, ahí viene. Ah, está bien pendejo. ¿No se volteó? A ver. No, así por atrás, aquí derecho, así, pum. ¿Y estás en el contenedor, Fede? Simón. A ver, tiros el cerrojo del contenedor. Pero espérame, aquí hay un pendejo que creo que me va a salir así de huevos. Aquí, chócale de frente. Estás arriba, ¿verdad? Simón. O sea, tú dices que le choque hacia atrás, o sea... O sea, por atrás, por la parte levantada, por ahí te metes ya para hacer una palanquita. Después te poco el carro si haces. Vente, güey, vámonos en el carro. No mames, que yo voy a manejar. Ahí voy, ahí voy. Ya, no, ya confío yo en ti, Chris. Confío en ti, Chris. Confío en ti, Chris. ¡Oh, mames! ¡Qué chingados! Verga, se vio bien culero eso, güey. Mames, explotó la pinche patrulla el Christian, güey. Imbéciles. No se quiere buscar otra, güey. Yo le pegué como me dijiste. Ah, oh, la verga. Dale, verga. Vamos por otra. Cuidado, güey. Ahí, güey. Ahí, güey. Creo que ya encontré una, güey. ¿Dónde? Es que hay un punto azul como suave, ya viste. Como que está parada ahí, güey. O no lo ves. Pierde a la policía. ¿Qué? Fuck the police. Hay un punto como medio marcadito. Vale, verga. Fíjate a ver si encuentras un metro de camino, güey. Yo voy a intentar llevar eso. ¡Semamut! ¡Semarnat! Todavía no, güey. No veo ninguno. ¡No mames! ¿Qué? Es que ya estoy perdiendo a la policía y de repente otra vez ya me siguen, güey. Y no hay policías aquí. Eso es algo que marcaron en el error. El punto azul. En la actualización 3.16, Fireware. Cristian, ¿qué pasa? El punto azul al que estás yendo son Félix y Fede. Pero ese güey le está persiguiendo a la policía, güey. Ah, güey, lleva la verga. No mames, puto carro de mierda. Y viene una puta policía. ¡Vale, verga!
No, no mames. Ahí van, no mames. No, chinga tu madre. Federico, ¿qué estás haciendo? Vale, vale. Sobre ella, sobre ella. No le dispares, güey. Vienen de regreso, güey. ¡Ah, espérate, espérate! ¡Ah, no mames! No, no lo vi, güey. No lo vi, no lo vi. Los malos nos están disparando, güey. Es que son los malos, güey. Ya. ¡Huye, huye, huye, huye! No nos hace nada, güey. No, no nos hace nada, pero. Van a pelear con esos, güey. Ay, güey, no. Sí, van a pelear con esos, güeyes. Pues ahí está el carro, güey. Ahí está la patrulla, güey. Ya nos persiguen dos, güey. Pero sí puede salir o no. Mira, porque son las nuevas aventuras. No mames. Ahorita que se los chinguen ellos y ya. Nomás no te alejes mucho. ¡Quítate, güey, pendejo! No ya mames. No, no, mírala, mírala. No, no, da la vuelta aquí, güey. Aquí, aquí, aquí. Pues ahí está. Cámara, ¿verdad? Puta policía, ya dejen de perseguirnos. No mames. Mira, esta me la chingo. Acércate, no mames, atropéllate al oficial. Al oficial Matute. Ahí, pinche policía de mierda, güey. No se va nomás. Nomás estorba, no mames, se vienen todos ya, güey. Te dejaron venir. Aquí chingatelas. Camboy, vengo por esta. Verga, viene más presión. No desaparece, no desaparece, no voy desaparece. Voy por esa, voy por esa, voy por esa. Policía, no, váyanse a la ñonga. Ya me voy. Ahí está, a huevo. Ah, pierde la policía, güey. Ah, pues pequeño detalle, ¿no, mijo? Voy a intentar. Todo derecho, güey, está vacío. Ahí viene un pinche helicóptero. No mames, nos cruzamos, güey. No mames, sí. Es como amores. ¿Cómo qué? Como amores, bueno, perros. Se vieron las historias. Se cruzaron las historias, güey. Yo llevaba el perro. ¿Cómo está el coffee? ¿Cómo está el coffee? Yo estaba con Jorge Salinas. Verga, güey. Ya no tienes puerta, ¿no hay pedo? Y yo estaba con Frigol. La puerta vale verga. Frigol. No, Frigol. Ya lo logré. Oh, Frigol. ¿Por qué no agarró el carro blindado? Porque tenemos que agarrar este, Sebastián. Espera a que tu equipo pierda la policía. ¿Crees que tú ya perdiste la policía? No, estoy en eso. Ah, bueno. Yo ya vengo bajando. Ahora sí, cuidado de no voltearla. Vamos, pues, ¿hasta dónde está el puto garage? Ya contaron lo del villano favorito, no. Y ni lo vamos a contar. Que lo iban a contar, sí es cierto, Y tal vez no lo haga. Oye, pero tú dijiste ayer, güey. Está bien, lo contaremos. Ya dejen eso en paz, por favor, Dios, no. Es que ¿quién lo mencionó? Para empezar, ¿quién lo mencionó? Fue Cristian. Ah, no, fue en el en el video de Luis de Si te ríes, pierdes. Aquella vez que estábamos haciendo reír al Tómame Tenoch. Pero... ¿Qué pasó, mi vida? Creo que tenemos un menudo problema. ¡Menudo problema, tío! O sea, ¿ya tienes la patrulla? Ajá. Una de dos, o me subo contigo o yo también tengo que robar una porque me dice roba una patrulla. No, súbete conmigo, papi. Ah, bueno. Ok, entonces... O sea... ¿Dónde estás? ¿Puedes encontrarme? O sea, ¿cómo? No. A ver, ahí no te muevas, pues. Vas muy bien, Fede Lobo. Muy bien. Muchas gracias, Fer Fel. Estás haciendo genial, excelso. Eres a toda madre, hijo de la chingada. ¿Estás arriba o abajo? Abajo. Ah, ya, pues vente. Esperan para mandarla de camino. Ya vamos, ya. Mames, ahí está todavía el policía, güey. Ya vamos, puta madre, ya vamos. Muy bien. Ya te sale, ve a la estación, ¿no? Ya, ahora sí. Yeah, the United States. O sea, ¿qué dice la gente en Twitch? En Twitch. En Twitch. Saludos desde acá. ¿Dónde está Miguel Olvera? Ahorita anda haciendo un tutorial sobre OneFootball. Ayuda a llevar el horario a la sala de planeación. Gonzalito, ¿dónde está? Gonzalito, ¿dónde está? Ve a la estación de policía que está a la derecha. Así dice. Y... ya depende nada más. Pasar por policías, ¿ah? Ya depende nada más que... horarios del autobús. Depende nada más lo que hagan estos güeyes. Está lejos.
Guarda tu pistola, güey. Ya la guardé. ¿Qué pasó, no, gallo? Ay, buenas. Por policía con unos balazos y tu pinche máscara. ¿Crees que? ¿Cree que? Órale, órale, güey. ¿Mucho los balazos, Chris? No, yo creo que es normal en la sesión de policía que los policías lleguen a tomar café con balazos. Ay, no pueden. Hola, ¿qué pasó, pareja? ¿Qué pasó, marcas? Oiga? ¿Qué pasó, reina? ¿Por qué te trajeron? ¿Por andar de puta? Kira. ¿Qué, güey? Por andar de puta. Bueno, vamos a ver qué hay de este site. A la verdad. Vaya, nunca me imaginé regresar aquí, pero como policía, Max. No sé usar el GPS. ¡Qué tonto! Es mi primer día en Uber. Listo, ya tengo el horario, padre. Hay que irnos. Vámonos. Ahorita te voy a, ahorita te voy a calificar mal, güey. Vamos a ver qué más nos robamos de aquí, ¿no? Es más, póngame las 5 estrellas. Voy a cancelar en mi viaje. A ti no te han pedido que así. Oye, ¿me puede poner las 5 estrellas? Sí. Sí, sí, sí. Nomás de favor, si me pone las 5 estrellas, por favor. No. Sí, sí. Sí. Le digo que sí, pues sí se las pongo. Ah, hay otra que trajeron por puta. ¿Qué pasó, vieja? Tú estás fea, aquí quédate, no te voy a rescatar. Uy, mira, me metí a la cárcel, güey. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Estoy en una... ¡Ay, estoy atrapado, güey! ¿Qué? Está chido, ¿eh? Todo lo que puedes hacer en la estación del polis. Cambia tu cámara para ver el mapa, sí es cierto. Ok. Ah, ya me atoré. Bueno, ya voy de regreso, Chris. Vamos a tomar una foto, güey, de recuerdo. Ahí está mi cámara. Vente aquí. De recuerdo. Ya la tomamos aquí adentro. Donde los maten, hijos de la chingada. Una selfie. Sí, aquí la fotito del recuerdo. Y así fue. Como estos muchachos. Date para atrás para que se cierre la puerta. Yo digo que nomás le estamos jugando al pendejo. Yo digo que no. No estamos haciendo nada, ¿verdad? Vamos a ir y esos güeyes ya van a entregar todo. Déjale, tomo una foto real para que sienta. Qué cagada, güey. Deja una Deja una tómbola. Deja la tongo. A ver, ponte, güey, ya la voy a tomar, güey, así. Una. Ya la voy a hacer. ¿Es aquí? ¿Es aquí se ve o dónde? Nadie se está viendo. Güey. ¿Los ves en el puntito mira azul? Y o sea, yo poso y tú. O sea, ahí. Ay, cabrón. A ver, ¿dónde me pongo? Me voy a poner aquí atrás de ti. Ahí está. ¿Es este lado? Ahí, va. Una. Creo que es el otro. ¿No? Chinga, ¿dónde ¿sí? están? Ya, güey, ya. Ahora, espérate. Voy yo, ahora tú volteé para acá. No, ¿verdad? Y digo que es aquí abajo, ahí, donde están estos garages. Del otro lado, ponte del otro lado. Puto, si no están ahí. No, o sea, del otro lado de mí. ¡Y soy puto! Ya me chingué, bésame. No, o sea, del lado de allá, pero del otro lado. Del otro lado, tal vez. Ahí voltea. ¿Eh? ¿Cómo? Del otro lado, tal vez. Del otro lado. Chingados, esos güeyes. ¿No será por la puerta? Ahora sí, güey, ya súbete a la patrulla, no seas cabrón. No, esos güeyes se van a encabronar. Están muriendo, se van a encabronar nuestros amigos, vámonos. Acórrele, güey. Adiós, poli. Cámara, café. Mira, ahí se escuchan estos güeyes. Se escucha como que están jalando un motor. ¡Síguelos! Sí, güey, hasta aquí. Dice, Fede, dile a los noobs que vean videos del Cruyff como tú. Oh, mames. Esos güeyes... esos güeyes no saben valorar a su crew. Están saliendo hacia la calle, güey. Salta a la avenida, hermano, salta a la avenida. O si no, te califico mal. Ahí están, mira, ahí están esos putos. ¡Síguelos! Quiero cogérmelos. Biches, pendejo. Es del otro lado. Quítate. Estórbales. Era por aquí arriba, disculpen. Ah, vale, verga, pinche equipo de pendejos. Quítense, que viene la patrulla. Quítate, que voy pasando. Que te quites. Dice mi estimado Fede, ¿puedes mandar a chingar a su madre, tú y los noobs, a una maestra que pidió trabajo final? Y yo me enfermé y le valió verga que me haya enfermado y no me lo aceptó. Se llama Delia. A ver, no, pero ¿de qué se enfermó? Si no, si es que me dio gripa. Ay, la chila, tu madre. Sí, va. Sí.
Sí, aquí las mentadas de madre tienen justificación. Tampoco vamos a mentar a su madre. Oye, pues es que no mames, el señor me miró feo. No, 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 no. Dile que chingue a su madre a mi papá que no me dejó salir. Sí, no, 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 no. ¿Qué onda, no? ¿Y qué onda? Nos chingan la patrulla y buscan ustedes. Espérate, pendejo. ¿A dónde chingados van? Vamos a hacer que azote su control, que se enoje. Hay que destruir la patrulla. ¿Neta? Le voy a echar una... Sí, güey. A ver, Juan. Ah, no, mira, 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 mira. A ver, bájale, échales una mano. Que hay gasolina, mira. Ya, un pinche misilazo, háganse un lado. Ay, cómo son pendejos estos güeyes. ¡Déjalos, déjalos! ¡Qué en el puto ridículo! ¡Vámonos! Me estoy meando. Están volteando para atrás. Mira, mira. No vayan a matar al güero, que es un pedo esta misión. Me vale, mira. ¡Ay, llegó el chillón! ¡Qué vale! ¡Pum! ¿Qué? 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 Mira, mira. ¡Pum! A ver. ¡Pum! No mames, ya la aprendí ese cabrón, güey. ¡Vete a la verga! ¡No, güey! ¡Nos tendieron una trampa! ¡Nos tendieron! Esa no, mamá. ¡Ni prendió, güey! ¡Se cebó, cabrón! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Ah, oh, la verga! ¡Como en la película de Terminator! ¡Ahora sí, vámonos, vámonos! Ayuda a llevar el horario. ¡Ese es de cuatro! ¿Ese es de cuatro? No. No, no, ¿verdad? Ajá. Ay, ¿qué? ¿Para qué tiene asientos atrás, güey? Porque es de pendejos. Ay, qué claro. ¿Qué dicen por acá, güero? Hagan tete. No, 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 no. No vamos a mentar madres. Acuérdense, aquí no mentamos madres sin justificación. Manden a la chingada a su madre. ¿Qué? No. No, no, no. Dice que llevemos el horario. El horario de la escuela. Taller, 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 ¿no? Mira, por ejemplo, aquí dice Beto Pandita. Oigan, mi perra se mió en el sillón. ¿Le pueden decir que vaya y chingue a su madre? Cállate, güero. Y pon, y pon, y pon pa' dónde es. Pon el mapa, pendejo. Pues yo sí tengo para dónde ir, nomás llegan los... ¿No te sale a ti? No, no, ¿no? Nomás a ustedes. Llegan al güero ya. Llegan al güero, entonces yo manejo, bájate. Ah, no. Pon el mapa. No estás manejando, estúpido, solo maneja. No, 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 lo estoy poniendo, síguete derecho por ahí. Ahí está, hijo. Ay. Ahí está Jorjual. ¡Ay! Está ¿Quién está manejando conmigo? Yo. Ah, sí, así es. Soy su servicio de Uber. Of the United States. Ah, tú eres el chavo este que me sale en la fotito a donde dice ahorita voy a pasar por ti. ¿Ese es usted? Sí, soy yo, cabrón, soy yo. Ay, a ver, del 1 al 10. Del 1 al 10. ¡Oh! Del 1 al 10, ¿qué tan guapo soy? ¿Me estás preguntando a mí en serio? Sí. No, pero mi mono de Uber. Oigan, tengo una duda, amigos. ¿Qué? 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 ¿Pero pinche. Pues Miguelito. Mi pregunta es como si el señor Transformadores, pues ya se le destruyó para siempre, ¿no? Su transformador. Ajá. Pues no para siempre, pero sí para un largo tiempo, sí. Ajá. Y Al Capone acaba de empezar a streamear. Mi duda es, ¿ahora quién va a mandar a decir que es puto? Nadie, güey. Ya, eso ya murió. No, todo, todo lo que muere con el noob caído se va con él. Sí, 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 exacto, sí, exacto. Sí, yo también estoy de acuerdo, porque ya no es adoptar tradiciones, güey. O sea, es... Eso quiere decir que ya no va a haber ningún chiste de transformadores y ya no va a haber Al Capone es puto. Exactamente. No, por el momento. Es como si se va el América a la primera, digo, a la segunda, güey. Y así como, verga, Chivas o Pumas, ¿quién va a gritar vamos, vamos a América? Pues nadie, güey, nadie. Exactamente, exactamente. Es un ejemplo que te doy porque tu amigo el Chris Cross soy. Pero ya se acabó la misión. ¿Ya está adentro o qué? Dicen que puros anuncios, pues suscríbanse. Yo no sé por qué se ponen anuncios. Sí. Si no quieren anuncios, suscríbanse. $5 al mes y se quitan de pedos. ¿$5? ¿Cuántos pesos? Son como 10 pesos. ¿Como 10 pesos?
Oye, no, pues hemos logrado esta misión, la cual no entendí para qué tener tanto desmadre por un horario de los camiones. Me imagino que aquí no termina la misión. Platino, sí, pendejos, terminaría. Yeah. Aquí termina el gameplay. Sí, sí, así sí. Aquí termina el gameplay. Ajá. Exacto. Muchísimas gracias, gente de YouTube, por ver este video. Ojalá les haya gustado el canal de estos mequetrefes en la descripción. Y nos veremos en un siguiente gameplay para ver el atraco de GTA V. El chavo que quería que le meta la madre a su profesora dice que le dio hepatitis. Ah, no mames, no, 40 así que días, chiquilla, su puta madre, güey. Si ¿ahorita? Quieren ver los de YouTube cómo le mentamos la madre a la maestra, pues vean en los streams de Twitch. ¡Nos vemos!